da mucho gusto que Paulina trabaje tanto y tenga tanto éxito. Me da mucho orgullo que Paulina trabaje tanto. Susana Dos Amantes, quien tuvo en vida una exitosa carrera como actriz de cine, teatro y televisión, tristemente partió de este mundo este sábado 2 de julio, con 74 años de edad. Susana había pasado algunos meses muy complicados, después de que se le confirmó que ella tenía una enfermedad terminal en el páncreas. Su pérdida ha causado muchísima conmoción entre el gremio artístico y su público, que la apoyó durante los más de 50 años que estuvo activa. Hasta este momento no hay una versión oficial de por qué Susana Dos Amantes perdió la vida. La verdadera causa aún es desconocida, pero se cree que ella partió de este mundo debido a complicaciones derivadas de esa enfermedad terminal que se le diagnosticó en el páncreas desde el mes de abril. Debemos de recordar que en su momento la familia Rubio Dos Amantes, además de compartir el diagnóstico de Susana, dio a conocer que la gran actriz ya se encontraba recibiendo tratamiento médico en Miami, Florida. Hasta hace algunos meses, Susana era una de las personas más activas en redes sociales. Sin embargo, tras haber sido diagnosticada con esta enfermedad, su perfil de Instagram ya no estuvo tan activo. La cantidad de publicaciones que Susana hacía bajó drásticamente y solamente una publicación hizo alusión a la complicada situación que ella estaba viviendo. La actriz en su momento inquietó bastante a sus seguidores, debido a que con esas palabras las personas llegaron a pensar que ella simplemente había aceptado lo que el destino le tuviese preparado, sin importarle absolutamente nada. La frase que compartió la actriz en su cuenta de Instagram fue: "Que pase lo que tenga que pasar". Aunque muchos llegaron a pensar que Susana ya se estaba rindiendo, no tardaron en darle muchísimos mensajes de apoyo y solidaridad. Sin embargo, Susana no respondió, ya que, como mencionamos antes, ella disminuyó drásticamente su actividad en redes sociales. Así como se dio a conocer la noticia de la pérdida de Susana, también se supo que su última voluntad era regresar a México. Aún no se sabe si ella quedará en algún nicho familiar o si sus cenizas serán depositadas en algún lugar especial. Eso, hasta el momento, sigue siendo desconocido. María del Perpetuo Socorro Guadalupe, Susana Dos Amantes Raúl Riesta, era el verdadero nombre de la conocida simplemente como Susana Dos Amantes. Ella nació el 9 de enero de 1948 en Guadalajara, Jalisco. Hasta donde se sabe, desde muy pequeña empezó a mostrar dotes artísticos y fue cuando cumplió apenas 20 años que ella debutó en la película Remolino de Pasiones. A partir de ese momento, más y más éxitos se sumarían a su carrera, ya que nunca dejó de trabajar en producciones de teatro, cine y televisión. Algunos de sus trabajos más destacados fueron Muchacha Italiana Viene a Casarse, Tres Veces Ana, La Hiena, Corazón Salvaje y Si Nos Dejan. En cuanto a su vida personal, Susana estuvo casada en tres ocasiones. La primera de ellas con el abogado español Enrique Rubio González, con quien procreó a sus hijos Paulina y Enrique. Y posteriormente se unió al matrimonio con el empresario español Carlos Vasallo Tomé. Su última pareja después fue Luis Rivas. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.